11:49 de la mañana arrancamos el bloque Más Salud. Ya lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la vasectomía, este método anticonceptivo muy eficaz. Así que estamos ya en los estudios con el doctor Antonio Grandes para hablar sobre todo este tema. ¿Cómo está, doctor Grandes? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Luis. Perfecto. Bueno, primero, como siempre lo hacemos, ¿no? La definición, ¿qué es la vasectomía? ¿Y por qué los hombres le tienen tanto miedo? Bueno, la vasectomía, como veníamos conversándolo, es un método anticonceptivo que consiste en una cirugía menor, que se realiza con la finalidad de retirar un segmento del conducto deferente, que son estos tubitos por el cual pasan los espermatozoides, y con la finalidad de que no puedan llegar al semen, ¿no? Y no puedan realizar la fecundación. ¿Y este método, doctor, es 100% eficaz? ¿Cuál es el porcentaje, El porcentaje de eficacia va más arriba del 99%. Sin embargo, en medicina no hay nada 100% relativo, 100% eficaz, ¿no? Ajá. ¿La intervención, digamos, en tiempo, es muy rápida? Sí, es bastante rápida. Tarda aproximadamente 30 minutos... hasta 45 minutos, se puede decir. En otros casos puede ser un poquito más rápido, que dure un poco más también. Ajá. Debido a la complejidad muchas veces del mismo paciente, ¿no? Algunas anomalías anatómicas que tal vez nos puedan llevar a demorar un poco más la intervención, ¿no? ¿Cualquier persona, cualquier hombre, se puede someter a esta vasectomía o sí, no? Sí, claro que sí. Y bueno, justamente me estuvieron conversando la otra vez acerca de en qué casos plantear, decirle todavía no la vasectomía, por ejemplo, alguien que no está seguro de que se va a realizar esta cirugía. Uno tiene que estar completamente seguro para realizarse esta cirugía, y en otro caso que tengan algún tipo de infección, por ejemplo. Lo que se conoce, bueno, la orquiepididimitis, ¿no? Que es la infección del testículo e infección también del epidídimo. Claro, obviamente la decisión uno la tiene que tomar y estar seguro que ya no quiere tener más hijos y obviamente claro, recién muchas veces se somete tomarla con su pareja, ¿no? Tomar la decisión con su pareja, porque es importante, es una decisión de ambos, ¿no? Correcto. El tema de la recuperación, doctor, es muy rápida, digamos, después que uno se somete a esta intervención, ¿después de cuánto tiempo ya puede volver a tener, digamos, relaciones sexuales, que ya no haya complicaciones? Sí, bueno, miren, para comenzar, pueden ir a trabajar al día siguiente, es una operación bastante. Sin embargo, nosotros recomendamos operarse los fines de semana, tal vez, para tener ese tiempo de descanso. Por otro lado, también es importante saber que las relaciones sexuales sí se pueden realizar a la semana, tal vez. Sin embargo, es importante tener ciertos cuidados, ¿no? Para no llegar a tener otra vez la fecundación. ¿Por qué? Porque hay algunos espermatozoides que todavía quedan en el trayecto. Como esos espermatozoides quedan en el trayecto, es importante conocer que se tienen que realizar aproximadamente 25 eyaculaciones o en todo caso esperar 3 meses, ¿no? Para que ya no exista la posibilidad de terminar en una fecundación, ¿no? Como terminar de hacer la limpieza, por llamarlo de alguna forma. Se puede limpiar decir todo, más o menos. Sí, claro. Los canales, y por otro lado, también es bastante importante saber y conocer que se tiene que realizar un espermatograma a los 3 meses, y yo le sugiero a mis pacientes siempre al año. ¿Por qué? Porque a los 3 meses, para identificar que no hayan quedado todavía ninguno de estos espermatozoides, y a los 12 meses, porque puede existir una recanalización espontánea, ¿no? Doctor, ¿y este tema es irreversible? Es decir, si ya yo me sometí a la vasectomía, ya no hay vuelta a quedarle y por más que después me arrepienta, ¿se puede revertir este tema o no? Sí, bueno, hay que tener una decisión bien en clara. Claro. Sin embargo, sí existen posibilidades de reversión. Esas posibilidades de reversión dependen mucho de la cantidad de años después de que se haya realizado la cirugía, porque va a disminuir la eficacia, ¿no? ¿Hasta qué tiempo, digamos, sería lo recomendable? Bueno, es que lo que pasa es que va disminuyendo la eficacia, o sea, si no tengo bien entendido que la eficacia es más o menos del 30% ya cuando es mayor de 10 a 15 años, ¿no? Y, por ejemplo, los primeros años, a los primeros 5 años es muchísimo más alta la eficacia, ¿no? En el tema de porcentajes, que es importante,
¿Es usual, digamos, que los hombres de Perú se sometan a este tipo de intervenciones? ¿Cómo vamos en ese sentido? Sí, bueno, no, hay unos estudios en Latinoamérica, en Chile y todo esto, que nos hablan más o menos de un incremento en el 40% uh-huh. en la población en Latinoamérica de realizarse esta cirugía. Uh-huh. Sin embargo, en Perú se ha visto que existe también un incremento en la intención de realizarse la vasectomía por parte del hombre, ¿no? Ya sacando un poquito más esto del machismo, ¿no? Eso. Que uno decía, no, que la mujer se tiene que cuidar, que la mujer tiene que tomar pastillas, tomar esto, tomar el otro. Ya está comenzando a tener una opción más... más compartida, se puede decir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ese tema que ha tocado, el tema del machismo, ¿no? Porque, uh-huh. digamos, eso es algo que está lamentablemente muy arraigado todavía uh-huh. en nuestro país y, bueno, limita, pues, al tema de la decisión que debe tomar el hombre, ¿no? O no solamente el hombre, sino la pareja, como usted señalaba sí, también. No, claro, de hecho que sí, de hecho que poco a poco van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando también las decisiones que se toman, tanto de la decisión que toman los hombres como la decisión que toman las mujeres, ¿no? Ajá. Y cada vez se trata de prolongar un poco más el hecho de sobreponer intereses tal vez muchas veces personales a decir, ¿sabes qué? Quiero, que tengo tantos hijos, que otro hijo, otro, no. O sea, y también no estamos ahora en Perú como para, no sé, tener más de una cierta cantidad de hijos, ¿no? ¿Y cuáles son las dudas principales, digamos, de los hombres para someterse a esa intervención? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, muchos, me han llegado varios casos de todo, ¿no? Hay muchos que no conocen muy bien qué es una técnica quirúrgica, bueno, de una cirugía menor, mínimamente invasiva, pequeñito, hacemos unos cortes muy pequeñitos, uh-huh. Que son sin bisturí, hechos con unas pinzas, y con eso se retira de manera percutánea los conductos deferentes, se realiza un corte, se anuda, se liga y se quema, ¿no? Uh-huh. Muchos creen, en este tiempo que pasó esto de la castración química, también creían que era una forma, ¿no? De realizar estos. Esto yo le decía, oye, no, esto es algo quirúrgico, ¿no? No es la castración química. ¿Lo comparaban no es, con la castración? Sí, eso me comenzaron a comentar. Yo le dije, no tenemos nada que ver uh-huh. en el aspecto hormonal. Uh-huh. Porque muchos creen que van a quedar con disfunciones sexuales o puede producir cáncer de próstata. Ajá. Y todo eso ya se ha visto que no se produce. No es cierto. Claro. Que es importante eso, ¿no? De repente porque muchos pueden pensar... Porque la población está confundida a veces. O sea, se puede pensar, digamos, que después de someterme a la vasectomía no voy a tener el mismo placer, de repente no se va a tener el mismo deseo sexual. ¿Eso es así? No, para nada. Infundados totalmente sí. esos temores. Ajá, sí. En el tema también de, digamos, de... Existe mucho el tema también del acompañamiento de la pareja, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, de que uno se somete a la vasectomía, pero dice, pero no le cuentes a nadie, no lo digas, ¿no? Claro, porque le da vergüenza, le da roche, como se claro. dice. Y la pareja también acompaña ese pedido del hombre y como que todos lo toman o lo dejan así, bajo claro. siete llaves, ¿no? Que la gente no se entere, ¿por qué? Bueno, eso son de a veces muchas decisiones personales, ¿no? Que toman ellos. Sin embargo, cada vez se ve menos tabúes en la población, más gente comparte sus experiencias, comparte las experiencias positivas que están teniendo con esta cirugía uh-huh. y van bastante bien. Aunque, por otro lado, contrariamente tenemos casos de parejas que llegan, que no tenían una pareja estable, hijos y todo, bueno, por X motivos, una disrupción en el matrimonio y conoce una nueva pareja. Ajá. Oye, pero ya se hizo la vasectomía. Y esta nueva pareja quiere tener hijos. Claro. Y en ese caso, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Y ahí viene la reversión de la vasectomía. Sí se puede. Sí, o sea, hay porcentajes, ¿no? Porcentajes. Siempre hay que ser sinceros con esto. Los porcentajes van a variar dependiendo del tiempo en el cual uno se haya realizado la vasectomía. Por ejemplo, sí, ¿no? hablemos, por ejemplo, de 4 años. Desde sí. que yo me lo realicé uh-huh. hasta que me di cuenta que quiero que eso cambie, que sea reversible. ¿Se puede? Sí. ¿Es sí. un periodo sí. apropiado? Ajá, sí, un 60, 70% de ¿En cuánto tiempo, o en cuánto tiempo, digamos, ya la situación sería más complicada? 10, 15 años. Si dejas pasar 10 o 15 sí. años ya es más difícil. Claro. Ok. Uh-huh. Y en el tema de la producción de semen también, que es otro, estaba leyendo que es otra, no sé si tabú o duda de la gente. ¿Cambia en algo? ¿Ese tema?
Uno llega igual a sí, eyacular, igual sí, como, claro, como siempre, claro, ¿cierto? Porque debido a que el semen no solamente se produce por los espermatozoides que vienen de ahí, sino que también hay líquido prostático, de las vesículas seminales también, que ayudan a mantener mayor cantidad de semen, ¿no? Más que todo, con respecto, por ejemplo, hablando de cosas así, medio que tal vez la población quiera enterarse. Claro. Contra problemas de eyaculación. Hay bastante problemas de eyaculación en algunos pacientes que, por ejemplo, toman tal vez alguna pastilla para esas enfermedades, para reducir el tamaño de la próstata, para mejorar los síntomas prostáticos, por ejemplo, y la eyaculación retrógrada, por ejemplo. Eso es otra cosa completamente distinta. Sin embargo, hay muchos pacientes que toman esta pastilla, tansulosina, y sienten esta eyaculación retrógrada, ¿no? Y dicen, uy, ya no sale el semen, ¿no? Para adelante. Y yo le digo, uy, me llaman. Yo le digo, ¿sabes qué? No, esto va a salir para atrás porque esta pastilla ocasiona ese efecto, ¿no? Eso también es algo como para que, como un extra, ¿no? Para que la Perfecto. Para ir terminando, doctor, el tema de los costos también que nos consultan por interno. ¿Es muy costoso hacer esta intervención? No. ¿Aproximadamente? Es bueno, los precios van a variar bastante con respecto Pero algo medio, ¿entre qué rangos, digamos? Entre rangos, yo te podría decir, no, o sea, bueno, haciendo a grosso modo, ¿no? No sé, 2.000 soles, 1.500, 2.000 soles, o sea... No ¿Entre 1.000 y 2.000 1.500, 2.000 soles. Digamos que es un monto no tan complicado, ¿no? Claro, sí, no es tan complicado y eso ya, bueno, te incluye muchos, tener que hacer la operación, es todo, ¿no? Y los honorarios del médico también. Perfecto, doctor. Una recomendación final, por favor, para los televidentes. Bueno, que sepan que la vasectomía es un método eficaz para la como un método anticonceptivo y que no tengan miedo ni dudas con respecto a utilizar este método, ¿no? Perfecto. Muchas gracias al doctor Antonio Grande por estar con nosotros y así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud.